Hola, ¿qué tal? Yo soy Musashi X. Nuevamente les traigo otro unboxing, esta vez de un personaje que quizás les sea familiar. Se trata de Athena, del juego del mismo nombre, a quien ustedes quizás conozcan por el juego King of Fighters, como el personaje Athena Samilla. Ella apareció originalmente en este juego y en otro llamado Psycho Soldier del año 1986, producido por la compañía SNK. Esta figura es marca Wafudo, no es una compañía muy famosa, pero tiene algunas figuras de bastante calidad. La figura la conseguí usada, como muchas otras, a un muy buen precio. Les dejo links en la descripción para que puedan ustedes adquirir una si lo desean. Aquí podemos ver el logo de SNK Playmore, que es el nombre que tiene esta compañía actualmente. Les recuerdo, compren sus figuras con un representante de alguna compañía oficial o con un vendedor de bastante reputación. Si tienen dudas sobre alguna figura o sobre alguna tienda o alguna compañía con la cual comprar, por favor, dejen un comentario y con gusto averiguaré lo que pueda para decírselos. Vamos a abrir la caja ahora. Es bastante grande, así que no cabe por completo en la cámara. Muy bien, aquí la tenemos ya. Viene en un doble empaque, lo cual es inusual en muchas figuras. Podemos ver que el único accesorio que trae es esta espada que trae adherida a la mano. Me imagino que es para que pudiera caber en la caja sin problemas. Al verla podemos darnos cuenta de que la complexión de la figura es más robusta de lo normal, lo cual es acorde al diseño de personajes que se usaba en los 80, donde no era tan delgado el diseño de los personajes de anime. El cabello y la ropa, todos estos detallitos parecen que están flotando como si le estuviera dando el viento. Oh, miren esto, trae un triple empaque en realidad. Está muy bien protegida. No parece tener ni una marquita de polvo siquiera. Vamos a colocarla aquí para poder manipularla mejor. Primero que nada, vamos a ver la espada, la cual estoy viendo que tiene un pequeño detallito aquí en el filo de la espada. Nada muy grande. Y noto que también el pulgar está separado de la mano. Me imagino que esto es cuestión de fábrica, o a lo mejor a la hora de ensamblarla no lo juntaron bien, puesto que viene junto la mano con la espada, lo cual es inusual. Normalmente la espada se puede separar completamente de la figura. Trae estos listones que son rígidos pero flexibles para seguirle dando esa apariencia de fluidez con el viento. Y por supuesto la figura. Déjenme hacer esto para acá. Y vamos a tomar la base, la cual trae un poco de polvo, pero nada que no se quite con una limpiada. Vamos a colocarla ahora para poder manipularla mejor. Y le pondremos su mano para que ya no esté manca. Hay varias características que quiero marcarles ahora que les muestro la figura. Las sandalias tienen este toque en la pintura como si fuera un cuero un poco más gastado, lo cual le da cierto realismo. Esto también lo puedo apreciar en estas correas que trae en las pantorrillas. Miren aquí este detalle. No se aprecia muy bien en la cámara, pero tiene un cierto desgaste intencional en la pintura. No puedo ver alguna línea de marcado intencional, no hay líneas de moldeado. Pero puedo ver que aquí el cabello tiene estas líneas más oscuras para sombrearlo, el cual quizás un tono más oscuro de morado en lugar de negro se hubiera visto mejor. Los toques metálicos están muy muy bien diseñados, tiene un brillo muy característico del metal. Pueden notar aquí todo el diseño que pusieron en el escudo, yo creo que es mi detalle favorito de toda la figura, ya que tiene este grabado que es muy exquisito. Podemos ver la correa del escudo, que tiene una apariencia de cuero gastado. Es muy buen trabajo de pintura para una figura que no es de alta gama. En la espada podemos notar que los orbes también tienen cierto brillo, como si fueran gemas realistas. La cara no es la más bonita que he visto figuras con un mejor diseño, pero queda muy acorde con el diseño de los 80s. Podemos ver los detalles del cabello, esta tiara o banda que tiene en la cabeza. Las orejas, a pesar de lo diminutas y escondidas que están muy bien trabajadas.
podemos ver que la piel cuenta con un cierto brillo. No es un aceite que traiga, sino más bien le dieron este porcelanizado intencionalmente para darle un toque como si estuviera aceitada o como si estuviera sudando, lo cual queda muy bien con el tema de gladiadora que tiene. El tono muscular está muy bien marcado gracias a las sombras que pusieron en los pliegues y en los contornos de toda la figura. Me hubiera gustado que este mismo detalle y atención se lo hubieran puesto al cabello, se hubiera visto mucho mejor. Aquí tenemos esta banda que tiene en su bikini, la cual también es flexible, pero le permite movimiento a la vez de que está estática. Vamos a acomodar un poquito la espada porque no me gusta cómo se ve así. Listo, un poco mejor. Ustedes pueden acomodarla como lo deseen. Esta figura es escala 1/6, es decir, que mide 23 centímetros y la pueden encontrar en el mercado con un precio de 1.350 pesos a 2.800 pesos, dependiendo de su vendedor y cuánto les cueste. El trabajo de pintura y el moldeado de la misma, todo lo esculpido, vale muchísimo el precio. Si pueden encontrar una similar, se las recomiendo muchísimo. No encontré muchas figuras similares, pero también encontré otras figuras de la misma serie y del mismo personaje, por si les interesa. Igual, links en la descripción. Y bueno, el día de hoy es mi cumpleaños, así que yo los dejo un poco antes de lo normal y espero que pasen ustedes un buen día. Feliz día de los androides 17 y 18, feliz día de Terminator. Yo soy Musa Chi X, nos vemos en el próximo unboxing.